Violenta encerrona a una mujer junto a su hija ocurrida en La Reina. Un hecho indignante y que tiene atemorizados a los vecinos de calle Julio Montebruno. Y ya no es el primero. Hace un tiempo robaban dos cuadras más abajo todos los días, ahora están robando en esta cuadra todos los días. Aquí mismo en esta calle han asaltado a varias gente. Por ejemplo, mis nietos, yo no me atrevo a dejarlos que salgan a andar en bicicleta porque les quitan las bicicletas. La semana pasada, ya solo pocas calles, ocurrió el asalto a un adulto mayor, perpetrado por 5 delincuentes, y donde un vecino que salió en su auxilio disparó y dio muerte a uno de los antisociales. Una acción que a esa persona le costó ser formalizado por homicidio y porte de arma. Hoy espera la investigación con arresto domiciliario total. Será súper vigilada y controlada esta medida cautelar por el personal de carabineros de la 16 Comisaría de La Reina. ¡Vecino, amigo, estamos contigo! La decisión del tribunal produjo el sentir de los vecinos. Salieron a las calles para manifestarse por una decisión que consideraron injusta. Situaciones que, a juicio del alcalde de la comuna, lo llevaron a tomar la decisión de decretar emergencia comunal por seguridad. Esto significa la construcción de un centro integral para asistir a los vecinos, pero también, y en una decisión que no deja de ser polémica, la participación activa de la gente como vigilantes u observadores. Ustedes van a estar vestidos con uniforme municipal, van a tener una radio, se van a poder comunicar directamente con el 1419, que es nuestra central de seguridad, y que está también, trabajamos coordinadamente con carabineros. Un máximo de 20 vecinos serán contratados y tendrán la misión solo de observar y dar aviso a la central de seguridad de La Reina. La idea es que ante cualquier movimiento sospechoso de vehículos o personas, dé la alerta para que una patrulla concurra al punto denunciado. Yo lo encuentro excelente porque este era un barrio súper tranquilo y ahora se ha puesto muy peligroso. Ojalá que resulte, ojalá que lo hagan y ojalá que dure en el tiempo. Estamos organizados con una alarma, cámara, y avisamos cualquier cosa sospechosa. Nosotros no podemos hacer nada, así que apenas vemos algo tenemos que avisar a la municipalidad, viene la... Así que hay que apoyar todas esas gestiones. Una emergencia comunal que no es acompañada por los números, porque según Stop de Carabineros, este año en La Reina, comparado con el 2022, los delitos de mayor connotación bajaron. Algo muy distinto ocurre en Ñuñoa, donde los delitos más violentos están al alza. Y esta semana un nuevo portonazo tuvo un daño colateral irreparable. Fue el miércoles cuando delincuentes que robaban el vehículo a una vecina retrocedieron a toda velocidad y atropellaron a Leonardo Valdiano, de 84 años de edad. ¿Qué estaba haciendo? ¿Es un adulto mayor? Es un adulto mayor, regando las plantas, su pasto como siempre, que lo cuida mucho. Eso, estaba haciendo lo de toda la vida. Sí, mi papá lo había visto unos minutos antes cuando entró en la casa. Leonardo Valdiano murió este viernes debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que de los delincuentes responsables del crimen, aún nada. En Ñuñoa están conscientes del problema de la delincuencia en la comuna, pero no comparten la idea de La Reina. Para ellos, la solución va por otro camino. Nosotros como municipalidad estamos desplegados 24/7 con nuestros equipos de seguridad municipal. Eso significa patrullaje focalizado en aquellos sectores que están identificados como más problemáticos. Lo que necesitamos es el apoyo de otras instituciones porque como municipio estamos al máximo de nuestra capacidad. Desde el gobierno llaman a ser cuidadosos con la medida. Son enfáticos en señalar que no se puede endosar la responsabilidad del Estado a los vecinos. No pueden simplemente ir a cumplir funciones de seguridad si no tienen las capacitaciones, si no tienen la potestad del uso de la fuerza, porque se pueden enfrentar a situaciones que inesperadamente amenacen con su propia seguridad o su vida. Alerta comunal por la delincuencia, una idea que crece entre otros alcaldes. Desde La Florida confirmaron que este lunes se sumarán a la medida tomada por La Reina. Incluso el tema será tratado la próxima semana por la Asociación de Municipios de Chile. En primer lugar, empatizar con los vecinos de La Reina y su alcalde. Esto es producto de la desesperación por el aumento de la delincuencia y la falta de apoyo del gobierno. Finalmente, los municipios tienen que tomar medidas urgentes, desesperadas como esta. Habrá que ver si en los próximos días otros municipios se suman a la iniciativa de La Reina y también cómo funcionarán estos vecinos vigilantes y observadores que pronto comenzarían a operar.
Bueno, y relacionado con este tema, hasta ahora vecinos de Ñuñoa realizan una velatón tras la muerte de un adulto de 84 años que ayer fue atropellado por delincuentes. Están reclamando seguridad. Gabriela Vallejo nos va a contar más detalles. ¿Cómo está, Gaby? Muy buenas noches. Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Y claro, nos encontramos precisamente en la comuna de Ñuñoa, justo en la esquina entre Hamburgo y Estrella Solitaria, donde, como pueden ver, vecinos se han reunido para realizar esta velatón en honor al vecino fallecido, a este adulto mayor de 84 años, quien murió luego de haber estado hospitalizado durante 2 días, porque, como tú lo contabas y como lo escuchábamos en la nota anterior, hace 2 días ocurrió un portonazo en esta intersección y al momento en que estos delincuentes escapan con el vehículo de habían sustraído hace algunos instantes, al retroceder atropellan a este vecino, quien termina finalmente gravemente herido. Según lo que hemos podido conversar en este punto con los vecinos que han llegado hasta esta intersección, repetimos, Hamburgo con Estrella Solitaria, están muy preocupados y consternados, por supuesto, por lo ocurrido. Señalan también que la delincuencia en esta zona ha aumentado. Pudimos conversar con ellos hace algunos instantes. Escuchemos las declaraciones de los vecinos de Ñuñoa. Y aquí nos manifestamos los vecinos de este sector para pedir justicia, para pedir apoyo, para pedir que nos cuiden. Estamos choqueados todos, realmente hemos tenido en las calles vecinas ya hace tiempo problemas de robos, muchos, pero esto ya traspasa todos los límites y pedimos una reacción enérgica de las autoridades, de la justicia, de los tribunales, que apliquen la ley con todo su rigor. Que apliquen la ley con todo su rigor son algunas de las palabras que han señalado los vecinos, que apliquen la ley con todo el rigor. Nos mantenemos en este punto, una velatón convocada por la Junta de Vecinos de la Municipalidad de Ñuñoa específicamente para reclamar la inseguridad que sienten en este sector, el aumento de delitos y también han dicho algunos que la municipalidad se ha comunicado con ellos y como ya lo hemos comentado durante esta jornada, el municipio ya anunció una querella criminal por este hecho que ha conmocionado a los vecinos de Ñuñoa, esta muerte de un adulto mayor de 84 años, quien fue atropellado luego de un portonazo acá en la zona. Alfonso. Perfecto, Gaby. Muchas gracias. Muy buenas noches.